capito, no, capito, adesso devo stare qui, facciamo un push up, tocca, ok? Vamos, io nada más, listo? Sì, sì, no, 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 ¿Listos? ¡Stop! ¡Lo escucho! Más, 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 más. Eso, sí, sí. Más atrasito. Ahí. Dale. Entramos uno, entramos dos y bajamos tres. Suavecito. Nuevamente viene el otro de puño.
salgo de su alcance, engancho 2, tomo su balance, aquí hago una palanca de brazo, 3. ¿Ok? Andrés, por favor. Pues siéntese, por favor, para que pueda ver. Entonces, de golpe de puño, 1, tomo el balance, 2, y aquí, bajo, 3. Téngalo hasta aquí. Es que no sabe caer, no lo baje mucho porque si no le va a doler el brazo. ¿Ok? Es tomar el balance o el equilibrio del compañero. Y el golpe, fíjense, me abro, tomo el balance, doblo el brazo, cierro y aquí colapsa su columna. Si logré llegar acá, súper bien. Si él intenta golpearme con su otra mano, bueno, intenta golpear otra vez, ¡pah! Ok, pues paso. ¿Lo vieron? Desde el otro ángulo, ¿eh? Me hago 1, 2. ¿Ok? Nuevamente. Miren, golpe de puño. Me abro, tomo el balance y lo bajo. ¿Sí? Si me intenta golpear, si intenta moverse, intenta hacer cualquier cosa, si pide perdón, niña malo. No venir a clases. No venir a clases. Pues desaparece desde como 5 años. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. Ah, no.
que viene protegido. Entro, protegido. Mi codo hacia su pecho. Y con dentro, golpeo. Y sube la otra mano. Punto de origen. ¿Qué más me enseña Faisor? Cancela anchura. ¿Cuándo viene?
¿Qué más me dice? Busca. Cancela la altura. Profundidad. Cuando viene hacia mí. ¿Listo tú? Y si aprendiste, si lo llegaste a un cinturón básico, por ejemplo, que no necesitas hacer esto. Es fácil, viene con el golpe conmigo. Entonces, ¿qué más me enseñaron a hacer? Golpe de espada. ¿Qué más me enseñaron a hacer? Uppercut. ¿Qué más me enseñaron a hacer? Dan griego, ¿qué van a enseñar a hacer? Un kick. Entonces, ¿qué va dando que yo pueda seguir golpeando? ¿Qué hace que yo pueda seguir golpeando? Somos temas de reacción. Las reacciones y los blancos que me da el griego también. Ese es el tiempo de hecho. Ir conociendo más en profundidad las reacciones del oponente. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Todo eso me dio el tiempo y lo que se llama conociendo muy buenos amigos que he hecho durante todo este tiempo. O sea, unos que se han ido, otros que se continúan. Pero o sea, han sido muy buenas experiencias. He aprendido también, o sea, estar más despierto realmente cuando uno va por la calle. O sea, ya uno como que ve, o sea, las intenciones de las personas. Como que he aprendido también eso, o sea, a detectar mejor a qué persona se me acerca, con qué intenciones se me acerca a cada persona. Eso va a ser un poco, se puede decir, condensando todo. Yo necesito una parte que es el tiempo de vida, más que la parte de aprendizaje como arma o como defensa personal. Es la seguridad que te da, no solo en la calle, sino también como en tu vida diaria, en tu trabajo, en tu financiación. De trabajo, etcétera, ¿no? Y sobre todo la parte de la conciencia que tienes con lo que tú sabes, con el arma que tienes en tus manos. Porque ha pasado, y bueno, yo he trabajado muchas veces en el tema nocturno de bares y me ha tocado a veces como que ya, pero es como que ese delgado hilo de entre darle un golpe o quedar tranquilo. Entonces, gracias al tiempo, uno llega a un nivel de conciencia que dice, bueno, no vale la pena. Creo que la mejor pelea es la que no se da, entonces, y bueno, por esa parte de fijar, ¿no? Y también, como dice Sensei, también que uno aprende a ver, te agarra otra perspectiva, ¿no? De ver cómo llega una persona a ti, cómo se acerca. Me he salvado un montón de robos por eso, por estar siempre pilas en la calle, y bueno, y todo eso se debe gracias a Sensei, a su enseñanza y en realidad lo que todo lo que siempre aquí, ¿no? Sí, gracias otra vez por la invitación. Muchas gracias. El tiempo, a partir del tiempo sí aprendí muchas cosas, mejoré mucho en mí y en mi vida. Tuve una mayor autoconfianza. Mayor agilidad y como decía, se siente más segura en las calles. Cuando tú andas, estás más pilas. Muchas gracias. Bien. En una anécdota, la que no me debe olvidar siempre es media larga. Era un ascenso que fue en las cascadas del que eran las cascadas de Condor Machay. Supone que eran las cascadas de Condor Machay. Y bueno, yo como tenía un evento antes, todos se adelantaron y tenía que llegar después. Una vez que llegué a Sanjurquí, pregunté por un mejero de 2 horas de camino, sigue a paralelo, y yo no sé cómo entré con mi carro, porque solo es un auto y era la calle, el camino hecho pedazo. Es más, yo llegué y solo vi 4x4 todos los carros. Es como si dije, bueno. Ya cuando llegué demasiado tarde, dije, ya no creo, y ahorita ya estaba a llover y no voy a poder salir ni con el carro, porque se loda y ya no salgo con el auto, ya me regresé. Después me enteraron que no se han ido a Condor Machay, sino ya se han decidido a irse a Molino. Después de eso, fue un sábado, me parece, de ir el día lunes, como yo no ascendí, era un tercer, no, por si el lunes o martes, me hicieron en teoría mi ascenso. Me acuerdo que hicimos resistencia, golpes bastante aquí en el estómago, que inclusive el sensei Diego, no,
Daniel. Se subió un que saltó sobre mí y un poco me golpeó la cabeza, tuvo un poco la costilla. Y después de eso, para mi ascenso tuve que pelear con Sancho. Me acuerdo que estaba así un poco así, pero bueno, dije, ya, vamos a pelear. Me gustó bastante, o sea, en la pelea me iba ganando Santi. Sí, tiene muy buenas técnicas, tenía bastante velocidad y todo. Pero me gustó porque, bueno, fue un momento que Santi me dio una patada justo en la misma, al lado de la costilla, me fisuró inclusive, pero yo me quedé sin aire. El Chicán comenzó a contar para ver si el conteo de te levantas o pierdes. Y me gustó eso bastante porque yo mismo cogí y dije, no, aquí no, pero es mi ascenso. Pues cogí, me levanté y dije, dale. Y me acuerdo que inclusive ella le ataqué con mayor convicción, mayor fuerza y confianza que casi nos igualamos en puntos. Al final, bueno, terminó ganando por un punto él, pero le igualé en puntos y eso fue muy lindo. Me gustó bastante porque tuve bastante confianza en mí mismo, por más mal que estaba, porque yo me asesoró y no, porque ahí hace casi 2 semanas. Me aguanté.
centro y nos atacaban toditos. Entonces, ya con esa experiencia, dije, tengo que estar más alerta, más alerta, más alerta. El último que me atacó fue el sensei Yami. Y me ahorcó. Oh. Me dije, algo te andaba. Lo que me había enseñado en España era, evita el ahorcamiento y agárrate las piernas, los centrales que puedas. Y dicho y hecho, evité el candado, cogí el ahorcamiento, le agarré las piernas y le empujé. Y todo el mundo se sorprendió, entonces de ahí yo también. Después me enteré que era un sensei porque yo no sabía. Entonces, ahí me di cuenta de que yo podía dar mucho más. Y me gustó. Buenas noches, de pronto yo soy el más nuevo en este dojo.
Y yo me cambié de dojo, yo estaba en otro dojo anteriormente. Primero veo que aquí hay almas de guerreros y también de necesidad de defensa. Inconscientemente uno lo hace por esa necesidad. Bueno, de pronto mi forma de ver no... Primero no me he visto como yo me manejo en el campo, pero porque no le tomo tanta importancia al cinturón, sino a la emoción de participar. Pero claro, uno quiere llegar, hasta tiene cada uno su ego personal, de tener su cinturón negro. El crecimiento que uno tiene, creo que todo el mundo le ha dicho, inconscientemente uno se desenvuelve con más seguridad, se siente mejor como persona. Como anécdota, que cuando yo estaba dando el cinturón amarillo en el otro dojo, yo tenía miedo escénico, pese a que yo trabajo en ventas donde tengo que relacionarme, pero un miedo escénico increíble. Entonces me agarra como el chavo la chicharra paralizadora, me quedé así. Me decía, Luis, y me quedé, no pude mover, me dio un miedo escénico increíble. Entonces uno podía decir, me voy y no vuelvo más. O sea, nadie me va a decir nada en la vida por no hacer tiempo. Pues yo internamente me reté y el segundo examen creo que lo di bien, porque eso es lo que le lleva tiempo a uno autosuperarse inconscientemente. Esa es mi anécdota, haberme quedado parado y la vergüenza de que todos mis amigos me quedan, Luis, ¿qué te pasa? No me podía mover. Increíble lo que me pasó. Y que los compañeros, a veces somos compañeros y se callaron y se hicieron los locos como, pobrecito, como... Pero el compañerismo, la solidaridad que tenemos es increíble. Veo que han experimentado de todo. O sea, no sé, a ninguno de aquí practica para una medalla de oro. Entonces, han aprendido de distintas formas, cada uno. No, por ejemplo, en mi anterior dojo no había tanto contacto. Y aquí aprendí un poco a recibir, un poco a perder ese miedo al golpe, ya no había tanto eso. Esa parte, en cada dojo uno aprende algo. Vengo a sentir con las manos vacías. No tengo armas. No. A defender mis principios o mi honor. A defender mis principios o mi honor. Si es cuestión de vida o muerte. Si es cuestión de vida o muerte. Entonces, aquí están mis armas. Las manos vacías. Gracias por ver.